Muy buenas tardes, gracias por permitirnos llegar hasta su casa a través de nuestros canales de la Corporación Cultural de Puerto Montt, YouTube y Facebook Live. Estamos en un lugar poco habitual para hablar de artes visuales, estamos en la sala teatro y estamos en la sala teatro porque hoy día el escenario lo van a ocupar como protagonistas los pintores en este lanzamiento de este libro, Puerto Montt, una tierra de pintores de autoría de don Jorge Torres Infante, que tiene diseño y diagramación de don Cristian. Su apellido no me resulta esquivo, pero para eso está el libro aquí, don Cristian Contreras. Quiero hacer solamente un, un, una pequeña mención a, a dos cosas. Primero, el trabajo del historiador, el trabajo del sistematizador, el investigador, el buzo de información es precisamente... Lo que Jorge eh, hizo en este trabajo que se extendió por largo tiempo y que también quiero señalar que en ese oficio que él demuestra, investigando, haciendo revisión documental, extrayendo eh, documentos e información de las personas a las múltiples fuentes a las que recurrió, también quiero decir que esto es posible, gracias, no, es, no, es, no, no resulta muy habitual hacerle mención a los fondos concursables, pero hay que decir cuando los fondos concursables están bien empleados. Y esto que es generar memoria, no solamente reconocimiento, no solamente para un artista es valioso estar aquí por un asunto de memoria, esto es material de consulta, esto es material de investigación, esto puede generar además nuevas publicaciones, porque la ciencia y la historia avanza así, promoviendo desde un piso de información. Por lo tanto, para la Corporación Cultural de Portomón es un, re, un verdadero privilegio poner sobre el escenario del Teatro de Diego Rivera a quienes habitualmente no están en el escenario. Están frente al caballete, están frente al lienzo, están frente o, detrás de su pincel, eh, haciendo, trazando, pintando, most, interpretando formas y colores. Eh, por eso les quiero dar la cordial bienvenida a, est a esta presentación de este libro. Puerto Montt, una tierra de pintores, de don Jorge Torres Infante, y en escenario se encuentra, en el escenario del Teatro Diego Rivera se encuentra hoy día don Jorge Torres, don Ernesto Mancilla y a quien voy a ceder la palabra ahora en este momento, al presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt, o también denominado eh, los pintores de Angel Bienvenidos a la Casa del Arte Diego Rivera. Muy buenas tardes. Eh, para mí es realmente un agrado presentar hoy día un libro. Este libro nace de la anécdota. Muchas veces nosotros en nuestro territorio, que es Ángel conversábamos de los diferentes artistas que nos predecían que estaban antes, que habían hecho eh, una historia. Estos artistas con sus diferentes anécdotas cruzaban el canal de Tenglo y iban a la casa Osman en la cual pintaban y recreaban por supuesto estas hermosas pinturas con algunas copas de tinto. Nosotros pensamos que era una anécdota eh, interesante para recrear lo que nosotros creíamos solamente era un juego pictórico, pero estas personalidades dieron a conocer al mundo Ángel Mó, dieron a conocer a Puerto Montt a través del quehacer pictórico. En ese momento existían las lanchas chilotas que con sus velámenes eh, daban un carácter realmente mágico a nuestra caleta Ángel Mó. Pero... Una vez empezamos a eculubrar que realmente sería en realidad, estaríamos en un proceso eh, histórico real en Puerto Montt como cuna de pintores, o era un sueño netamente de mentes afiebradas por la trementina y sus brochazos. Indudablemente que esto dio a un concepto que en esta obra, que es herencia de la antigua Escuela Pictórica Angelmo. ¿Qué significa la Escuela Pictórica Angelmo? No es una escuela académica, es una escuela de autodidactas en los cuales cuando yo tenía aproximadamente unos 12 años me invitaron a participar y estos maestros Siempre eh, invitaban con un afán de que existiera otro pintor. Y mi pequeña obra o lo que nosotros hacíamos en ese entonces, que realmente para mí hoy día eran unos mamarrachos, siempre me alentaron a seguir pintando. Por lo tanto, nosotros tenemos un amplio espectro de pintores, desde Pacheco Altamirano, Manoli Gastón Gómez, que fueron los que impulsaron esta escuela pictórica, que tiene que ver con un quehacer que prácticamente se conversa y se revive la pintura después de salir in situ. Nuestra alma mater o nuestro sentido primordial es la pintura a pleno aire, que es pintar en el terreno. No es una pintura acabada, es una pintura de carácter expresionista o impresionista también, que capta el momento de la luz. Pero ¿por qué se le llama escuela pictórica? Y además, ¿por qué es de unas más antiguas de Chile? Esto tiene que ver con que existían diferentes maestros a través de la historia que fueron dando sus eh, elementos, como por ejemplo, y muy disímiles. Tenemos un carabinero, el maestro Paredes, tenemos un contador, Juan Rivera, y tenemos hoy día un profesor que les habla que es... Fernando Kuschel, quien le habla, que soy eh, maestro de pintura. Por lo tanto, esta escuela pictórica en su diversidad de hombres marcaron diferentes hitos. Primero se pintó el paisaje en sus diferentes eh, modalidades, pero después hubo un maestro re importante en la escuela pictórica, que fue Juan Rivera. Juan Rivera se centró en el hombre, siempre nos contaba que detrás... De una lancha chilota existía un, un hombre forzado que traía sus productos de, de los canales y estos productos tenían que ser vendidos porque si no eran vendidos su familia no tenía con qué comer. Por lo tanto hay un cambio sustancial en el cual se centró en el hombre y no tanto en el paisaje. Nacieron los cargadores, las floristas. Y todo lo que involucra el mercado y el comercio de Angelmo. Por lo tanto, Juan Rivera fue uno de los maestros que impulsó fuertemente otra mirada, otro prisma, otra vocación dentro de que nosotros pintamos. Y hoy día, esencialmente, tenemos una diversidad de artistas, de los cuales pintan cubismo, expresionismo, impresionismo, etcétera cada uno sintiendo la pintura a pleno aire como un elemento importante de nuestro quehacer. Pero nosotros no nos hemos quedado ahí. También dentro de los maestros se pintó dos murales que están en la municipalidad de Portomón. Murales que también en un momento fueron sacados de ese lugar y estuvieron prácticamente por 20 años en las bodegas municipales. Gracias a las gestiones que se hicieron, se lograron restaurar e incorporar de nuevo a la casa consistorial. Son dos murales en los cuales eh, yo tuve la participación de restaurar. Esos murales también muestran que nosotros tenemos una vocación de servicio hacia la comunidad, no solamente quedarnos en nuestro carácter pictórico, sino también ir a la calle, al, al territorio urbano mostrando nuestro arte. El último que hacer fue eh, pintar la primera parte de los mercados de Angelmón. Mercados que hoy día eh, tienen una tremenda eh, acción en términos de que en pandemia se han cerrado, pero en este momento están como una obra pictórica a pleno aire. Y también hemos hecho murales. En, en el liceo de Piedra Azul, con eh, alumnos de esa escuela, de ese liceo, y también hemos hecho escuela pictórica con los niños de la puntilla Tenglo. Por lo tanto, nuestro quehacer artístico no solamente involucra eh, el pintar en nuestro taller, o el pintar a pleno aire, sino tener una influencia directa dentro del arte urbano, dentro de la comunidad portomontina. También quiero comentar eh, dentro de nuestra historia que nosotros tenemos dos instancias, una la pintura in situ y otra la pintura ya más formal, más académica, que tiene que ver en nuestro cumpleaños. En 1991, en mayo, se gestó la persona jurídica de esta asociación llamada Pintores de Ángel Mo. Nos da un, una, una consistencia más bien jurídica para postular a proyectos, más bien legal. Pero también concibe que en esta fecha nosotros estamos de cumpleaños y en el cumpleaños lo celebramos en, el, en la Casa de Arte Diego Rivera, con una exposición mucho más acabada, mucho más intelectual y que tiene que ver con un aspecto más formal de la academia. Quizás no todos los artistas son académicos en su quehacer, pero son autodidactas. Estudian en su casa, pincelada tras pincelada. Y eso nos da la posibilidad de confrontar dos mundos. El mundo académico con una propuesta artística y también el mundo antiguo, gestual, que era la pintura en situ. Y este quehacer de este libro no se hubiese hecho sin un proyecto. Y ese proyecto también tuvo unos pormenores. Como gran eh, estructura, al principio tuvimos algunas eh, promesas incumplidas de algunas personas, pero gracias a los dioses eh, nos encontramos con el investigador Jorge Torres Infante, quien con un tremendo cariño y un tremendo eh, trabajo visitó muchas, pero muchas libros, papeles viejos, periódicos, bibliotecas. Y sacó una obra que viene siendo una obra que presenta a Puerto Montt y al mundo nuestro quehacer pictórico. Nosotros hoy día somos patrimonio cultural vivo. Por lo tanto, le doy muchas gracias a Jorge Torres, al investigador Jorge Torres, y le doy la palabra para que él hable de su obra. Nosotros seguiremos pintando en nuestra querida Caleta Angelmón. Gracias. Eh, gracias, don Fernando. Respecto del libro, primero parto por agradecer a las personas que han sido muy cariñosas conmigo respecto de lo que se escribió previa investigación. Y lo segundo, eh, tengo que agradecer nuevamente por enésima vez a quienes me ayudaron, en particular gente como César Sánchez. En el sentido de que él me permitió siempre entrar al archivo del Museo Juan Pablo II a las horas que yo estimaba conveniente, eh, sin ponerme ningún tipo de problema. Lo mismo con los trabajadores del museo, y lo mismo tengo que decir con la gente que trabaja en el archivo del de Diario Yanquihue, muy generoso en ese sentido, y con el director, exdirector en este caso del Yanquiwe. Ahora, para referirme al libro, voy a plantear dos o tres cosas y nada más, para que luego cierre don Ernesto Mancilla. Lo primero, cuando me pidieron que hiciese el libro, me pregunté qué hay de la historia de la pintura en Portomón. Obviamente me di cuenta de que no hay absolutamente nada, que lo único que había eran recuerdos. Y aparte de recuerdos, eh, algunas este, grabaciones con pintores, pero que no decían mucho. Entonces, la pregunta del caso era: ¿qué mostrar en el libro? Y luego de dos años y medio de buscar información, de revisar fuentes y todo lo que implica el trabajo de investigación, llegué a la conclusión de que una de las cosas fundamentales. Que el libro muestra es que en general se puede decir, sin temor a equivocarse, que la pintura de Portomón tiene un sello, tiene lo que se diría en italiano una impronta. Es decir, es reconocible, es identificable eh, para diferenciarla de cualquier otro tipo de pintura. Por supuesto, es una pintura que obedece a um, cuestiones locales a una identificación local de quienes hacían las obras en el periodo que se cubrió. En el libro nosotros cubrimos del año 30 al año 91. Establecimos esas fechas para evitar que el libro saliese de mil páginas o de 800 páginas, porque además nosotros nos pareció que lo importante era el periodo más anterior, el periodo donde no había nada, absolutamente nada, investigado. Y por supuesto pensamos que las personas que vengan después investigarán lo que ocurrió en pintura a partir de 1991. Por tanto, en ese sentido, lo primero que tengo que decir, en términos muy prácticos, es que la pintura de Portomón tiene un sello, tiene una importancia, es identificable, puede ser eh, separada incluso de la que se hace en Concepción, de la que se hace en Santiago y de la que se hace en cualquier otra parte de, de Chile. Luego me pregunté cómo es posible hacer ese planteamiento en que no podemos basar. Y en ese caso eh, es obvio, yo partí de la um, idea bien elemental de no hacer una estética en el libro, sino que de hacer una historia de la pintura. Imagino que luego alguien hará una estética de la pintura de Portomón. Yo hice una historia de la pintura de Portomón, que es un libro inicial, un libro que, que dé como quien dice el primer paso en ese tema. Entonces, ¿cómo probamos lo anterior? Lo probamos de una manera bastante elemental. En Puerto Montt, desde el año 80 en adelante que nosotros cubrimos, hay una enorme cantidad de pintores que han residido en nuestra ciudad y que han hecho de la pintura su vida, a pesar de que eran personas que, como dijo don Fernando, trabajaban en otras cosas. Pero la pintura para ellos era su vida. Entonces, el trabajo de Elsa Martín, el trabajo de Gastón Gómez, el trabajo de Manuel Maldonado, el trabajo de Elizardo Bravo, el trabajo de Donardi Vistúa, y así un largo etcétera hasta llegar al 91, es lo que le dio el sello, es lo que le dio la impronta a esta pintura puertomontina. Ah, en un comienzo, cuando yo leí las primeras este, anotaciones que encontré acerca de la pintura portomontina, me llamó la atención porque prácticamente era hacer lo que había dicho de la historia en su tiempo este, el famoso escritor Alejandro Dumas: es decir, la historia no, no es más que el clavo del cual cuelgo mis cuadros. Bueno, yo me propuse hacer una cosa un poco más elaborada desde el punto de vista histórico y más cerca de lo que es ciencia, es decir, cerca de lo que definía en su tiempo don Ricardo Krebs, hacer un libro de historia que realmente despierte el interés en las personas que pudieran leerlo. Por lo tanto, una primera cosa, digamos, es que lo que se hizo en el libro es una investigación esencialmente... Histórica. Y además de ser histórica, es inicial. No es este cuanto se llama definitiva, no es eh, acabada. Lo segundo que tengo que decir respecto del, del libro es que yo me pregunté después: bueno, ¿cómo se inserta este tipo de pintura? La pintura que se hizo en Puerto Montt en un plano nacional. Han de saber que desde 1888. Ya tenemos registro de pintores en Puerto Montt, pintores de Santiago y pintores afamados. Ese año estuvo en Puerto Montt don Alberto Regoluco y, entre los muchos cuadros que pintó de la zona, al menos hay 13 que pertenecen a Puerto Montt. Por lo tanto, si uno escarba un poquito más, como decía Eric Holtzman, el historiador británico, va a encontrar seguramente más información. Por lo tanto, me preguntaba yo, ¿cómo se inserta? ¿Cómo uno toma la pintura que se hizo en Portomón, que se ha hecho dentro del plano, dentro de la realidad nacional? La pintura portomontina, es, sin entrar en mayores detalles, es esencialmente figurativa, pero aún así ha habido pintores como don Patricio Vera Ramírez, fallecido hace mucho tiempo como don Manuel Maldonado durante un periodo, Manoli, como don Fernando Kuchel, que está presente, y varios otros más, que han ido hacia la abstracción en muchos momentos. Por lo tanto, han trabajado tanto lo figurativo como lo que sería la abstracción. Pero aún así, en lo global, la pintura puertomontina es básicamente figurativa. ¿Cómo la insertamos? Dicho de otra manera, ¿qué pensamos cuando vemos la pintura portomontina? Como el periodo que abarca el libro, está dicho en el prólogo, es un periodo en el cual Portomón era básicamente un pueblo, no la ciudad gigantesca que ahora, que es una suerte de copia, un mini Santiago, en donde cuál de todos se comporta más salvajemente, bueno, el periodo que abarca el libro no es así. Es un pueblo, básicamente la gente se conocía. Aparentemente, por lo que yo deduje, ese Puerto es como la patria que veían los pintores que habitaban este Puerto Pero ¿cómo entendemos la patria en ese sentido? En ese sentido yo voy a usar para explicar lo que escribió Sábato, Ernesto Sábato, en su tiempo, en un famoso libro que se llama El Escritor y sus Fantasmas. Sábato dice, y me permito leerlo, pues la patria no es sino la infancia, algunos rostros, algunos recuerdos de la adolescencia, un árbol o un barrio, una insignificante calle, un viejo tango en un organito, el silbato de una locomotora de manicero, en una tarde de invierno, el olor, el recuerdo del olor, de nuestro viejo motor en el molino, un juego de barriletes. Ese era el, la patria, el concepto de patria que a mí me sirve para explicar la realidad que vivían los pintores y que ellos intentaban de alguna manera registrar. Si nos fijamos en el libro, hay varios, varias reproducciones de pinturas hechas por Gastón Gómez, por Ardi Vistúa, donde lo que se ve es eso. Esa idea, no la, otra, no la otra situación que era muy propia de Santiago, es decir, París prácticamente reproducido, Berlín, Nueva York, porque aparentemente la mayoría de los artistas santiaguinos, pintores en este caso, lo que hacen es pensar en esas ciudades. Por tanto, en nuestra realidad, en la realidad puertomontina que está registrada en el libro, se dejó absolutamente de lado. Lo que había planteado en su tiempo Charles Baudelaire en un famoso ensayo de 1863, El pintor moderno. Baudelaire dice que el pintor moderno, y me permito citarlo, es lo que él tiene que pintar: es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. Eso era lo que debía pintar, según Baudelaire, el pintor moderno. Acá no, no se hizo caso de Baudelaire, no se hizo caso de ese tipo de vanguardia. No olviden de que en, en Francia se derivó a varios ismos a partir de una situación como esta, ¿ya? Entonces, por tanto, acá lo que tenemos es una infancia, son recuerdos, rostros, las personas comunes y corriente o bien el paisaje de todos los días, ese que registraron incansablemente, sobre todo lo que tiene que ver con eh, Angelmo. Por tanto. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo insertamos? Vuelvo a insistir con eso. Y con esto completo esa parte. Hay un, um, una cita de un famoso, de uno de nuestros grandes novelistas, este, Mariano Latorre, que él se quejaba diciendo lo siguiente: leíamos a Cervantes y a los novelistas picarescos y más tarde a Pereda y a Galdós y conocimos así muy bien a los pescadores de Santander y a los burgueses madrileños, pero yo me preguntaba a toda hora, ¿y Chile? ¿No existía Chile? ¿No eran dignos de ser héroes novelescos los pescadores del Maule y de otras regiones? ¿Y nuestros paisajes con la novedad de sus selvas, de sus ríos indómitos y de sus misteriosos vestigios? Bueno, acá podríamos preguntarlo, preguntarnos. ¿Y no es digno el paisaje de Puerto y no es digno aparecer Ángel Mo Y no es digno fijarse en una de sus calles o en cualquier uno de los sectores de Puerto Montt. ¿Por qué tendríamos que pintar algo que no es, que está fuera de Puerto Montt, sin que yo sea pintor ni mucho menos? Pero me imagino que eso debe haber sido lo que se preguntaban aquellos pintores: Manuel Maldonado, Gastón Gómez, Ardi Vistúa, Elizardo Bravo, Edel Nielsen, Nora Stange y así. Un larguísimo, etc. Por último, respecto del libro, para después darle la palabra a don Ernesto Mancilla. Yo terminé eh, por elaborar el libro en base a una definición que dio en su tiempo, en el año 1950, el pintor santiaguino Marco Bontá Costa. Él estuvo en el año 22 en Puerto Montt. 1922, pintando justamente Ángel Mó. De hecho, sus cuadros están en, de Ángel Mó están en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ese pintor escribió en un texto pequeño, que ahora se transformó prácticamente en un texto modelo, algo que se llama Seamos nosotros, y dice, si el arte es la imagen del medio, el nuestro, debería hablarnos de cierta ilusión de la vida y de la esperanza que otros continentes ven en estos pacíficos lugares. ¿Para qué? Para plantear que debemos olvidarnos de Berlín, de Londres, de París, de Nueva York. Lo que debemos de una vez por todas es ser nosotros, seamos nosotros. Concluyo. Tengo que agradecer públicamente el trabajo de don Cristian Contreras. Sin el trabajo de don Cristian Contreras, el libro sería un libro de investigación común. Lo que hizo don Cristian Contreras con el libro eh, raya prácticamente lo espectacular. Da la impresión de que no fuera un libro hecho en Portomón, porque su trabajo básicamente de noche, de madrugada, hace que el libro tenga eh, el suficiente atractivo para que uno al menos mire los cuadros, las obras. ¿Por qué lo destaco tanto? Hay muchas obras que eran muy malas, de muy mala calidad sus reproducciones. Cristian Contreras hizo pacientemente que esas obras se vean como uno las ve en ese libro. De no haber sido por su trabajo, difícilmente hubiéramos logrado lo que se logró. En segundo lugar, tengo que agradecer a don Ernesto Mancilla las 50.000 reuniones que tuvimos casi todos los miércoles, a pesar de la gran situación que estamos viviendo de coronavirus, en la casa de don Cristian, cuatro o cinco señoras, revisando cómo iba a quedar el libro y revisando sobre todo las imágenes. Ninguno de los dos se negó a la situación, al contrario, insistían en que esas situaciones debían hacerse para estar absolutamente seguros. Con todo, aún así se nos pasaron algunos detalles, no pudimos conseguir imágenes, por ejemplo, de don Pepe Vila, no pudimos conseguir imágenes. Por ejemplo, de Nora Estanque no pudimos conseguir una fotografía de don René Pérez Borges. Pero aún así, lo que conseguimos, Cristian Contreras lo mejoró y con la ayuda de don Ernesto Mancilla se transformó en lo que finalmente quedó en el libro. Esto tenía que hacerlo porque los dos son personas que nos han ayudado. Me ayudaron mucho en la oración definitiva del libro. Yo hice la investigación, pero ellos pusieron ese trabajo paciente que fastidia, que cansa, que es minucioso, pero que debemos hacerlo. Ernesto. Eh, bueno, está profundamente metido a la palabra del maestro investigador don Jorge Torres, y a mí solamente me resta eh, dar las palabras del cierre, eh, que incluso algo eh, aparece ya eh, especificado en este libro. Eh, me voy a permitir leerlo también en eh, algunos fragmentos, eh, y dice lo siguiente, desde 1991, fecha en que termina la narración histórica registrada en este libro, nuestra asociación ha continuado sus labores habituales, y en relación a ello podemos decir que en, en uno de sus aspectos que subyace en el ámbito del arte es el vínculo con el entorno, porque se busca como una fuente de inspiración los elementos materiales e inmateriales y comportamentales de la cultura. Por ello rescatar y difundir la identidad cultural cobra mayor fuerza en los tiempos actuales, debido a que es justamente un objetivo primordial que da sentido a esta agrupación artístico cultural, también denominada pintores de Angelmó, identificada como heredero de la escuela pictórica de Angelmó, a la cual hizo alusión en la primera parte de don Fernando Crucio, cuya actividad plástica a pleno aire retrató el paisaje, personajes y costumbres de épocas pasadas. De aquel vasto imaginario de borde de mar nos quedan sus obras que podemos encontrar en muchos edificios públicos, salones de la ciudad y la región. Así como en colecciones de todo el mundo. No cabe la menor duda que el legado heredero de los pintores de la Casa de Botes eh, no se dijo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, dentro del relato que hoy día acabamos de hacer eh, respecto de la historia de los pintores, eh, nos saltamos la Casa de Botes, pero la Casa de Botes aquí eh, significa un símbolo para el espectador que está en su casa, en otro lado, eh, observándonos. Eh, fue. Eh, el alero, eh, digamos, antes del terremoto del año 60, de los pintores antiguos que pintaban en el borde mar eh, costero de Ángel Mó. Eh, y era eh, justamente porque no tenían un lugar donde eh, guarecerse o recogerse después de esa larga jornada de pintura in situ, eh, pintando en las lanchas de Ángel Mó. Y la Casa de Bote pertenecía a un grupo de remeros eh, históricamente famosos en Ángel Mó, que era, no recuerdo si era el Club de Estrella Blanca, pero era el Club Remero famoso eh, y el cual accedió a, a, digamos, a prestar sus espacios para poder a los pintores alberga, albergarnos en, en espacios que ellos disponían y que no usaban. Ahí se hicieron muchas exposiciones, eh, se hicieron, eh, eso era mucho antes que existiera la Casa del Arte, no existían salones y salas de, de exhibición eh, organizadas ni organizadas, ...ni formales en Puerto Montt... Eh, ...y es ahí donde parte ese hito histórico de la Casa de Bote... ...voy a volver al, al relato acá que dice eh, lo siguiente... ...hoy forma parte importante en nuestro patrimonio... ...transformando la, a la careta en Gelmó, ...se refiere a la, a la asociación hoy día... Eh, ...y fue un símbolo de nuestra identidad cultural... ...ser un pintor de Puerto Montt... ...pasó a ser casi un honor... Eh, ...se pone entre, entre paréntesis aquí... ...entre comillas perdón... De igual modo, podemos decir que atrás quedaron los años de la pintura de caballetes, los lanchones chilotes y sus pintores, ya que se han desaparecido. Eh, sin embargo, los pintores de esta asociación aún luchan por mantener la presencia del pintor en la caleta, y así lo podemos encontrar hoy día en su galería de pintura de pequeño formato en el sector de los Palajitos, de la misma caleta en Gelmó. Además, en las actividades de pintura in situ que hoy se desarrollan en la temporada estival principalmente como también en las exposiciones colectivas oficiales que se realizan cada año en el aniversario institucional, eh, las que son llevadas a otras ciudades y de tolerancias, y, y en que se reconozca la participación por más de 40 años también de algunos de sus pintores que han destacado con galardones en diversos concursos nacionales de pintura, como son el Certamen Nacional Sur de, Concep de Concepción, Bienal de Arte Joven eh, de la Universidad del Paraíso, Concurso Nacional de Valdivia y Surrío, concurso nacional del color del sur de Puerto Varas, salón nacional de la, de la acuarela Ricardo Ambánter de Valdivia, entre otros certámenes. Más todo lo reseñado antes podemos eh, añadir los comienzos de la pintura en nuestro territorio eh, se manifestó por la influencia obvia de la cultura europea y que también tuvo una importancia, una impronta marcada por la inmigración de algunos europeos, en lo particular con la colonización alemana, sentando presentes y sospechados al influir el arte y la cultura de este alejado territorio del sur. Lo que más tarde ha sido o se ha ido desarrollando una particular, de una particular forma en ver la forma de la, de la pintura, con un acento en las raíces paisajísticas y el hombre en esta tierra. Cuestión que determinó una forma distinta de cómo se veía la pintura en el resto del país, especialmente en la zona central, hasta lo que hoy es, es la pintura local. Por tanto, no es casualidad que muchos pintores de la zona central y de la capital chilena llegaran a Puerto Montt desde final del siglo XIX y a comienzo del siglo XX a inspirarse de la prístina luz del paisaje nuestro, marítimo, lacustre y fluvial. Es decir, esta tierra conoció tempranamente el oficio y el arte de la pintura, y los pintores regionales no tienen nada que envidiar la pintura de otros lares. Hoy, nuestra institución es reconocida en el ámbito local, regional y nacional. Su objetivo fundamental es promover, conservar y difundir el quehacer creativo plástico en la comunidad, desarrollando innumerables actividades como talleres a jóvenes, estudiantes y adultos, talleres de autocapacitación para nuestros asociados, convenios con otras instituciones culturales, ya sean universidades, colegios y corporaciones culturales, convenios de ayuda a organizaciones de beneficencia, entre otras y por último también realizar proyectos financiados con fondos concursables destinados a promover su trabajo como una expresión de identidad del sur de Chile. Aquí cierro estas palabras, digamos, que hace la directiva de la Asociación de Pintores en el mismo libro que lo van a poder leer muchas personas que están en el, digamos la audiencia y solamente me resta bueno, primero que nada agradecer este trabajo arduo que reseñó muy bien eh, el investigador eh, maestro Jorge Torres, Infante, y eh, agradecido por, por, eh, por la, porque este sueño se cumplió. El, el sueño está cumplido y lo tenemos en las manos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo, porque la institución, la Asociación de Artistas Plásticos, también eh, propulsó esto eh, impulsó muchos años esta idea de poder eh, construir una historia que estaba disgregada por distintos lados que nos está escrita. Entonces, gracias nuevamente al profesor, eh, investigador, maestro, eh, por el acierto que tuvo al concretar esta magnífica obra. Y también, por último, eh, agradecer también a la Corporación Cultural de Portomón por el apoyo logístico y por este espacio que siempre nos ha acogido eh, todo el tiempo. Muchas gracias.